¿Qué tal, amigos de Proyecto K? ¿Ya vieron dónde me encuentro? Efectivamente, me encuentro aquí en el Bolerama Alameda. Y por fin me he decidido a aceptar la invitación de mi amiga Cookies, que es toda una experta para jugar. ¿Y qué les parece si me acompañan? Cookies, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Oye, ya estoy aquí afuera del boliche. Ahora sí me decidí a venir, pero necesito a alguien que me instruya. ¿Puedes venir? Aquí te espero. Pues ahora sí, ya me puse mis tenis, ahora voy por mi bola y a jugar. ¿Qué estás haciendo? Esta bola no es tuya y es muy liviana para ti, vamos a buscarte una. Y bueno, Cookies, ya después de unos buenos tiros, hasta que por fin nos salió la chuza. Pero yo tengo alguna duda, bueno, varias dudas. ¿Por qué tuve que usar unos zapatos especiales? Bueno, los zapatos especiales son para que no te resbales y para proteger la duela. Porque si te fijas, la zona de juego es duela de madera. O duela sintética tal vez, pero el movimiento del boliche requiere que te deslices y con unos zapatos normales te atorarías y te irías de cabeza. Oye, Cookies, ¿y cómo puedo saber cuál es la bola que debo de usar? ¿En qué me debo de basar? Bueno, en el boliche recreativo, los boliches tienen bolas que pueden prestarle a la gente que viene. Lo que te recomiendo es que busque la bola que te quede más cómoda. Ya cuando te vas a comprar una bola que te quede a tu medida y todo, se supone que es el 10% de tu peso lo que tú puedes cargar. Debes de buscar aproximadamente una bola 13, 12, tal vez. O sea, quiere decir que si mi peso es de 53 kilos, debo de buscar una bola que pese 5 kilos, 300 gramos, ¿es correcto? Así, nada más que las bolas las expresan en libras, hay desde 6 libras hasta 16 libras. Ah, muy bien. Y entonces, ¿por qué cada una tiene un número diferente? ¿En qué se basa? ¿O cuánto es lo que pesa cada número? El número es las libras que pesa. Si te fijas, hay desde 6 hasta 16 libras. Ah, muy bien. Oye, y otra cosa muy importante. Vi que antes de tirar, limpiabas tu bola. ¿Eso por qué? Bueno, las pistas están aceitadas precisamente para proteger la madera del roce de las bolas. A nivel competitivo las aceitan para incrementar la dificultad de los tiros. Pero cada que sale la bola trae aceite. Entonces, si uno está agarrando ese aceite, pues corres el riesgo de que se te resbale la bola en algún momento. Hay que limpiarla cada que sale. Oye, ya por último, hay muchas personas que al igual que yo, no nos animábamos a venir. ¿Algo que les pueda decir a esas personas para que se animen a venir, que pierdan ese miedo? Porque la verdad, les puedo decir, es muy divertido, muy cansado, pero muy divertido. Bueno, el boliche es un deporte muy familiar y es muy generoso porque puedes entrarle sin saber nada y puedes ir mejorando poco a poco. Si quieres un nivel competitivo, hay competencia, hay buen nivel en México, hay maestros, pero si solo quieres venir a divertirte, cualquier día de la semana puedes presentarte al boliche, pedir zapatos rentados, agarrar una bola de las que te prestan aquí en el boliche y ya estás puesto, ya estás listo. Es muy divertido y muy familiar este deporte. Bueno, Chuy, y yo creo que es muy importante que todos los que tengan pensado venir tomen en cuenta algunas reglas de cortesía que hay en el boliche.
Una de ellas es que las bolas de las demás personas no las deben de tomar, que no deben de salir con sus zapatos de boliche al baño, por ejemplo, porque puede mojarlos y traer el agua a la antepista, puede ocasionar un accidente eso. A tu hora de tirar, debes esperar que los de las mesas contiguas hayan terminado su tiro y hayan bajado de la antepista, porque aparte de que es molesto para los demás que alguien empiece su tiro cuando ellos están ejecutando el suyo, es peligroso. Pues, han ocurrido accidentes fuertes con niños que se meten a la antepista cuando alguien está tirando. Creo que son unas de las reglas principales. Hay muchas que poco a poco las van a ir conociendo, pero esas son las más importantes. Pues muchísimas gracias por acompañarme, Jukis. Y bueno, amigos, ya ustedes lo saben. No pierdan esa oportunidad de venir a divertirse y que vean que es un deporte familiar y sano, como bien lo decía mi amiga Cookies. Y por último, pues quisiera despedirme, no sin antes decirles que se animen, que se atrevan. De verdad, no se van a arrepentir. Para Proyecto K, desde el Bolerama Alameda. Muchas gracias, Cookies. Gracias.